Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más detrás de la noticia a través de Regeneración Pluralidad, televisión del cambio, televisión democrática, televisión comprometida con el pueblo. Agradecemos, como siempre, la presencia de Alexandra Martínez de Aguilar. Hoy tenemos oportunidad de platicar en vivo y en directo con representantes de locatarios de la Central de Abasto. Bienvenidos. Les ruego que se presenten, por favor. Tu nombre. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Luvia López Hernández. Representamos al pasillo de artesanías. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Ortega López, somos representantes de los compañeros de la galera de artesanías. Buenas tardes, auditorio, soy Francisco Cuervo Hernández, representante de los compañeros afectados del área de artesanías del mercado de abastos. Buenas tardes, Samuel Reyes Merino. Gracias, Samuel. Adelante, Alexandra. Hola, buenas tardes, es un gusto que esté nuevamente con nosotros acompañándonos en su programa Detrás de la Noticia. Como lo mencionó Alfredo, tenemos el gusto de contar con los representantes de la Central de Abasto para que nos platiquen acerca del suceso tan trágico que vivieron el mes pasado cuando parte de la central se incendió. Por favor, cuéntenle a nuestro auditorio qué fue lo que sucedió. Bueno, de hecho, pues como sabemos, por contingencia, nosotros tuvimos que resguardarnos por petición de las autoridades que dejáramos de laborar. Asumimos esta situación, el cual no nos presentábamos en los establecimientos. Eran como 8:30 de la noche cuando por mensajes empezamos a saber de que, y por redes sociales, que se estaba incendiando la central de abastos. Entonces, pues fue en el momento donde acudimos. Al llegar a nuestra área de trabajo, pues nos dimos cuenta que realmente nuestros locales se estaban consumiendo, ¿no? Tratamos de apoyar porque no había accesibilidad para que entraran los bomberos por la situación como está la zona. Y de hecho, a base de esfuerzos de las cuadrillas de bomberos y compañeros locatarios, se pudo detener el incendio. De hecho, era muy trágico ver, ¿no?, todos nuestros establecimientos quemándose. Se habla de más de 100 locales. Somos más de 150 concesionarios. Uh-huh. Locales comerciales son más de 300 locales comerciales. ¿Por qué? Porque somos el sector 2 de zona tianguis, galera de artesanías, pasillo de artesanías, zona de canastos, pasillo Reforma y parte de una jardinera que está en la zona de comedores. O sea, fue muy extenso el incendio. Y los dañados fueron más de 100 locales. Sí. Lo vi. Sí, buenas tardes. Sí, de hecho son más de 200 locales aproximadamente dañados en totalidad. La verdad fue un siniestro tremendo. Porque las autoridades, ahora sí que nosotros cuando llegamos inmediatamente. Pues sinceramente, ahora sí que hubo muchos policías de que no nos dejaron todavía abrir nuestras casetas, porque nosotros intentamos llegar a abrir nuestras casetas para que rociaran el agua y no nos dejaron. Fue toda la noche de devastación, de verdad, porque vimos gente que llegaba llorando, que se estaba quemando sus puestos. Ver la angustia de tantos años, ahora sí que quemándose, pues calcinadas, las casetas al rojo vivo, fue algo impresionante porque nosotros, ahí se vio toda la humanidad de todo el mercado que se unió en verdad y que llegaban con garrafones de agua, que llegaban con cubetas a estar apagando ese incendio. Con lo que podían, porque los bomberos no se daban abasto, En verdad llegaron muchas, muchas pipas de diferentes lugares, de Jojo. Ahora sí que voy a hacer un comercial, la farmacia Omega nos apoyó con 3 pipas de agua que nos llevó hasta adentro, la verdad.
vio la incertidumbre que todos nosotros los comerciantes estábamos pasando en ese momento. Todavía eran las 6 de la mañana y todavía seguía ardiendo, todavía. ¿El infierno? El incendio, sí. Estaba todavía el rojo vivo. Todavía nosotros cuando nos fuimos a descansar 2 horas, llegamos a las 8 de la mañana y todavía estaba hirviendo ahí todavía. Necesito que por favor nos comenten y sean sinceros, ¿cómo ha sido el apoyo, si es que lo han tenido de parte de las autoridades, para intentar regresar en esta nueva normalidad a su trabajo? ¿Los han apoyado económicamente? ¿Les han brindado un seguro? ¿Les han comentado acerca de cómo los van a estar apoyando en el transcurso de lo que resta del año para que puedan recuperar parte de su patrimonio? De su patrimonio. ¿Qué han hecho o no han hecho nada? Pues nosotros de primer momento, cuando sucedió el hecho, como lo narran mis compañeras, creo que no le dieron la importancia, a lo mejor no dimensionaron la magnitud del incendio, y de hecho mandaron nada más una grúa de bomberos para el efecto del incendio. No tenía el material de la manguera para poder auxiliar o para poder llegar hasta donde realmente estaba la zona del incendio. Entonces, ¿por qué? Por la desorganización que existe, o los puestos que bloquean los accesos para la cuestión de este tipo de casos, ¿no? Entonces, están sobresaturados, están bloqueados los pasillos, no había acceso. Entonces, como bien lo dicen las compañeras, no había manera de cómo sofocar ese fuego con el apoyo de bomberos. Entonces, se tuvo que maniobrar de manera manual, y la tragedia que ustedes vieron en los medios de comunicación fue muy lamentable, porque pues son años de trabajo de todos los compañeros. Incluso hubo un compañero ahí del mercado que de la impresión falleció. Entonces, o sea, de esta tragedia del incendio, pues realmente nosotros como artesanos, comerciantes, trabajadores ahí del mercado de abastos, pues ahora sí lamentamos muchísimo la falta de apoyo de manera directa. Llegó llegó un regidor de mercados para el efecto de platicar con nosotros, hacer el acercamiento ahí con el presidente municipal. Se hizo una primera plática en la cual llegaron, fueron compañeros también ahí, representantes de nosotros con el presidente municipal. Él hizo un compromiso que se iba a realizar la construcción nuevamente de las casetas, así como dar un crédito para el efecto de poder solventar la cuestión ahí de lo que se había perdido o iniciar para nosotros. Asimismo se les platicó a los compañeros de que nos iban a dar un espacio para poder reanudar nuestras actividades. Como bien lo comentaba también la compañera, pues por la cuestión de la contingencia, pues nosotros desde el mes de marzo pues no estábamos trabajando, no teníamos un ingreso propiamente, y ahora con la tragedia del incendio pues propiamente perdimos todo nuestro patrimonio. Entonces realmente los compañeros de ahí del mercado de abastos, pues sí, estamos en total estado de vulnerabilidad, y realmente necesitamos de muchísima sensibilidad de nuestras autoridades. Se hizo la plática con el presidente municipal, mas sin embargo no hemos tenido ningún otro ninguna otra plática con con el señor presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Y la siguiente charla lo realizó con el director jurídico, bueno, el director general de ahí del gobierno municipal, con Sean Mower, en la cual también nos hizo el apoyo moral, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Vamos a catapultar unas expos para el efecto de que ustedes que tienen artesanías, puedan a lo mejor tener unas expos de manera semanal para que catapunten en su cuestión económica. Pero ahorita por la cuestión de la contingencia, pues no ha habido ni después un acercamiento más. Posteriormente platicamos con el regidor para el efecto de que nos apoyaran con unas despensas. Lo que hemos recibido hasta el día de hoy es 2 despensas por parte del municipio, nada más. Todos los compañeros, pues como ustedes bien lo saben, pues con esta contingencia no solo es la cuestión de comida, sino habemos la mayoría de los compañeros son de la tercera edad. Ellos pues desgraciadamente necesitan de la cuestión médica, tenemos niños, y aparte de las familias que perdimos todo en la cuestión del patrimonio,
debemos de recordar de que atrás de nosotros pues hay una comunidad de artesanos, de comerciantes, de las cuales pues dependen de este comercio, ¿no? Entonces, pues ahorita pues estamos, le digo, realmente muy preocupados porque por parte de la autoridad le hemos tratado de hacer el acercamiento porque somos un grupo representativo de puros comerciantes. Entonces, nos organizamos los que sufrimos este incendio, artesanos, comerciantes, como bien lo decía la compañera, canasto, ropa típica, todos ellos hicimos este bloque y nosotros somos un grupo representativo nada más. Ese es el acercamiento que hemos tenido con las autoridades y hasta el momento pues ya no hemos tenido ningún eco. Incluso nosotros nos organizamos, como bien les digo, o sea, hicimos unos escritos para ese efecto, para hacérselo llegar al presidente municipal, a los integrantes del cabildo, como aquí se lo puede lograr apreciar. Tengo ese es el escrito para el cabildo, la cual por la cuestión de la contingencia nos pidieron que fuera vía electrónica. Aquí está el acuse de recibo, donde se mandó ese correo electrónico, se le envió a todos los regidores, asimismo le mandamos uno al presidente municipal también, de igual manera al presidente del Congreso, de la cual también lo recibieron, y hasta el momento pues no hemos recibido respuesta de ellos. Ahora también hay otro que la cual ya dirigimos también, nos estamos solicitando ante este atraso en el acercamiento para nosotros, que tenemos más de 102 compañeros con nosotros, le solicitamos una audiencia al señor gobernador para el efecto de que pues se nos brinde ese apoyo o el acercamiento, o los mecanismos, o nos inviten para el efecto de estar en las juntas de trabajo, para el efecto de poder apoyarnos. Pero desgraciadamente hasta el momento no hemos obtenido respuesta. De igual manera, dirigido al señor gobernador, se lo hicimos de manera escrita, se lo mandamos a su correo electrónico, aquí está, no nos han dado acuse de recibo hasta el momento. Este escrito se dirigió desde el día 15 de junio, y entonces pues la última gestión que se hizo también ante el gobierno municipal, nos dieron respuesta a todo y cada uno de nosotros mediante un apoyo de que cada uno de los comerciantes presentara un expediente administrativo para el efecto de tener un censo y todo esto. Lo que nos han platicado vía telefónica es de que hay un proyecto, pero más sin embargo no nos han tomado en cuenta para el efecto de qué se trata propiamente el proyecto, que nos junten con la gente que va a realizar la actividad para el efecto de que valoren ahora sí nuestra aportación, porque nosotros somos gente que queremos aportar, somos gente de trabajo, no somos gente de choque, somos gente que realmente quiere algo a favor ahora sí de la comunidad, porque nosotros, como bien le decimos, no somos familias de confrontación, somos gente totalmente de trabajo. Entonces eso es lo que le hemos pedido al gobierno, y pues agradecemos la entrevista que ustedes nos están dando ahorita para el efecto de poder llegar a oído del gobierno municipal, del gobierno estatal, incluso del gobierno federal, para el efecto de que nos den respuesta a nuestras peticiones. ¿Y cuáles son nuestras peticiones? Pues los compañeros ahorita a lo largo de esta entrevista pues se los vamos a ir desarrollando. Y de igual manera aprovecho para hacer mención de que el único que ha dado respuesta ahí de los del cabildo a nuestra solicitud ha sido el señor regidor de mercados, la cual nos hizo llegar un escrito de fecha 4 de julio al correo electrónico que hemos dejado para el efecto de informar. En donde sí, desgraciadamente, pues no hay nada concreto hasta el momento. De los apoyos económicos que ellos habían dicho, pues ya han pasado más de un mes, 7 días. Pues nosotros, pues sin ningún ingreso, y como les manifestamos, nosotros somos gente totalmente vulnerable por estos hechos. Entonces, lo que sí pedimos de manera encarecida y de manera humanamente posible, que nos brinden el apoyo, porque a final de cuentas nosotros no perseguimos ningún interés de ninguna índole, más que se humanicen con nosotros en la desgracia de la que aconteció aquí con los compañeros de la central de abastos. Francisco,
Quiero preguntarte, ustedes cinco representantes, ¿aglutinan a cuántos locatarios de esta zona, de esta área afectada? Bueno, buenas tardes, soy el señor Francisco. Nosotros, como bien comentaban los compañeros, representamos a 82 compañeros establecidos, todos concesionados con sus negocios, y otros más que son compañeros que tienen sus vendimias y que no tienen sus papeles bien regularizados, como se les llama, ¿no? Son puestos semifijos. Representamos un total de 112 personas, más o menos aproximadamente, eso es lo que representamos nosotros. Muy bien. La versión que las autoridades han dado de la causa del incendio es un cortocircuito al momento de estar soldando una estructura metálica en la caseta de la sobrina de una de las dirigentes. ¿Ustedes creen esa versión o hay otra versión extraoficial en el sentido de que se pudo haber tratado de un atentado, de un incendio provocado? ¿Quién dice yo? Pues hay varias versiones ahorita en esta situación, la cual por la Fiscalía General nos hizo saber que fue por un cortocircuito, ¿no? Ese es, ya está, es el dictamen técnico que dio perito. A eso, digamos, es a lo que nos hemos basado, claro, porque es la única investigación que se ha dado. Que han dicho que fue un incendio provocado por especulaciones igual de propios comerciantes, pero hasta ahí ha quedado. Claro. La realidad en nuestra situación es de que se nos quemaron, ¿no?, las casetas, sea cual sea lo que haya ocurrido, no tenemos realmente, porque nadie lo presenció de nosotros, ¿no? Todo es en un dicho, pero realmente ni uno de nosotros estuvo presente en el momento, hasta ahí es lo que tenemos en concreto, que fue por un cortocircuito. Pero de hecho, en nuestra galera, porque ahí es donde dicen que se dio el cortocircuito, la galera tiene como 10 años que se renovó, la galera de artesanías. En este proyecto, todos metimos nuestra instalación eléctrica con tubo Condi de protección. Claro. No había cables aislados. Los únicos cables aislados pues eran de la compañía de teléfono, porque vinieron a saturar de líneas telefónicas, ponían sus concentraciones. Nosotros propios como comerciantes les hacíamos ver que estaba mal que nos llenaran de cables, pero no nos ponían ni una protección, ¿no? Al igual, digamos, atravesaban, sí, cables de electrificación, pero cuando uno les hacía mención a los trabajadores, nos decían que ellos solamente iban a hacer su trabajo, a dar su servicio, que cualquier queja nosotros la podíamos dar en comisión, en compañías telefónicas, y todos ellos, los de cable, todas estas personas, el cual nosotros siempre hemos pedido esa seguridad para todas las áreas. No es para la única área, porque el mercado de abastos tiene más de 44 años. Sí, hace 40 años prácticamente se metió la energía eléctrica. Desde hace 40 años no se les ha dado un mantenimiento a la red de energía eléctrica, ni por parte de comerciantes, ni por parte del municipio, ni de la misma compañía. Estamos realmente estancados en esa situación. ¿Ustedes entonces están o no de acuerdo con este dictamen técnico que realizó los peritos correspondientes? Y en dado caso de no estar de acuerdo, ¿qué piensan hacer para llegar a la causa a raíz de este incendio? Yo creo que la fiscalía y la autoridad correspondiente es la que se va a encargar de este suceso, ¿no? Si hay un culpable, pues lo va a tener que acatar, ¿no? Y entonces ahora sí que, pues, como dijera la compañera, nosotros no sabemos,
no estamos ahora sí que en acuerdo y en desacuerdo, nada más ahora sí que nosotros nos acatamos a lo que diga la autoridad correspondiente, porque creo que ellos son los que hicieron ya su labor y ya hicieron su dictamen, y ellos son los que van a saber más adelante si fue o no fue provocado este incendio o fue el cortocircuito que se originó el incendio. Esta postura prudente, civilizada, respetuosa y pacífica de ustedes debe comprometer doblemente a las autoridades a continuar a fondo las investigaciones y sobre todo a sancionar a los probables responsables, porque se destruyó el patrimonio de muchas familias. Poco se sabe, por ejemplo, que la central de abasto, además de una especie de moderna torre de Babel, por miles de compradores y vendedores, tiene una trascendencia internacional, ¿no? Poco se sabe de esto, que ustedes exportan sus productos, en este caso específico sus mercancías, que vienen compradores del extranjero por sus obras de arte. Por favor, coméntenos al respecto. Pues sí, efectivamente, la mercancía que se produce ahí en el mercado de abastos y específicamente en el área en la cual estamos nosotros, pues hay artesanías, hay huipiles de todas las 8 regiones. De igual manera, hay artesanías en cuanto a ropa, en cuanto a manteles, hamacas, guaraches, y cada una de estas son obras artesanales realizadas no solo por los que estamos ahí en el mercado, sino de las comunidades. Entonces, estas comunidades, pues, de alguna forma u otra, son dependientes de la venta que nosotros realizamos ahí. Asimismo, esta artesanía que llegan turistas para el efecto de adquirirlos y, pues, hacen pedidos de manera internacional, como desde Alemania, Estados Unidos, y ahí están los compañeros que son los que han tenido el contacto de manera directa, ¿no? Entonces, hemos tenido de manera directa con estas personas. Y incluso nos han dado la cuestión del respaldo moral, y desgraciadamente en esta contingencia hubo varias fundaciones de las cuales se aprovecharon de esta situación y de la buena voluntad de los hermanos extranjeros que quisieron apoyar a esta causa y recaudaron fondos. Estos fondos nunca llegaron hasta estos 102 artesanos que están con nosotros. Entonces, eso pues realmente pues es muy lamentable. El único respaldo que hemos recibido en ese aspecto, por ejemplo, y han tenido a bien acercarse con nosotros en estos momentos, son 30 chefs de aquí del estado de Oaxaca y que organizaron un evento el mes pasado, el día 28, que se llamó Guelaguetza por la central. Ellos recaudaron fondos por 36,000 pesos, la cual es lo que es el aliento que tenemos nosotros como equipo ahorita para poder solventar alguna causa de urgencia, o si las autoridades municipales tuvieran a bien darnos un espacio que es en el estacionamiento ahí del DIF, del mercado de abastos, que es la zona donde estamos cercanos para el efecto de poder realizar nuestras vendimias, sería realmente vital para nosotros para poder salir adelante de esto, de esta tragedia. Yo creo que debe de sensibilizarse bastante la administración municipal para la situación en la cual nos encontramos. También quiero hacer saber de que, de acuerdo a la respuesta que nos dio el regidor ahí de mercados, ellos tienen contemplado para ahora sí los afectados las bodegas del DIF municipal, que está ahí al lado de las riberas del Atoyac, que está en la zona de bodegas, donde está la área de frutas. Pues desgraciadamente, con esta postura que ellos están mostrando para nosotros, pues lo vemos un tanto difícil, y de que propiamente no nos quieren dar el apoyo como debe ser, porque desgraciadamente nosotros ahorita en nuestra situación de vulnerabilidad, porque nosotros no estamos exigiendo más que un derecho a trabajar. Nosotros, bien o mal, nosotros generábamos vendimias,
solventamos no solo nuestros gastos familiares, sino la de muchas comunidades de nuestra de nuestro estado de Oaxaca, los cuales, pues si no se atiende en este momento, yo considero, es una observación de que pues puede generar incluso una cuestión de afectación social. De afectación social, ¿por qué? Porque nosotros, como bien lo decimos, o sea, en todas las comunidades tenemos artesanías, ¿no? Entonces, desde Tuxtepec, Costa, Istmo, Valles Centrales, la zona Triqui, Amuzgos, todos ellos, todas esas artesanías están concentradas en el mercado de abastos. ¿Y por qué van a la central de abastos? Por la cuestión económica, porque es de primera mano. Ahí están los verdaderos artesanos. No hay intermediarios. No hay intermediarios, o los intermediarios casi son directos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nos da el mercado de abastos. Desgraciadamente, ahorita, por la cuestión de seguridad que existe en el mercado de abastos, pues ha sido un poco difícil esta circunstancia, más sin embargo, nosotros no solo con eso teníamos que hacer frente, porque incluso los chefs decían que ellos incluso organizaban como tours con turistas para el efecto de conocer, ¿no? Y la cuestión del folclor, la cuestión de la esencia del la cultura de Oaxaca. Entonces, en los mercados ahí es precisamente donde, de primera mano, tú conoces los ingredientes, ¿no? Desde la cuestión de comida como la cuestión artesanal. Entonces, esto es sumamente de vital importancia que el municipio de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, así como el gobierno del estado, voltee los ojos hacia nosotros y nos brinden el apoyo que nosotros necesitamos, porque nosotros somos gente de trabajo, somos gente que quiere y ha aportado siempre para el bienestar de nuestra cultura. Samuel, para evitar abusos como los que comentas, que algunas organizaciones se quedaron con recursos destinados a ustedes, pongámosle nombre. Sí. ¿Quiénes son los? Tienes aquí los compañeros que ya tienen algunos nombres. Porque de lo contrario, si no frenamos estos abusos, van a continuar utilizando su nombre. De hecho, bueno, este joven Omar Alonso fue el que publicó, ¿no? Recaudó $25,000, lo que son en pesos mexicanos $550,000. Muy bueno. De los cuales nosotros no obtuvimos ni un peso de ahí. Sí hicimos contacto con el joven, el cual nos dijo, entréguennos su lista. Bien. Entonces, al siguiente día, el otro compañero le marcó para poder anexar nuestras listas. Cuando nos dijo él, no, ya no podemos recibir más personas. Su dicho de este joven era, entre más personas sean, menos les tocaría. Nuestro dicho de agrupación es, así nos den 100 pesos de a centavo que nos toque a todos parejo y por igual, porque todos perdimos. Sí es cierto, hay compañeros que perdimos en mayor porcentaje que otros, pero como compañeros no lo estamos viendo así. Aquí el compañerismo es, todos perdimos, todos valemos lo mismo y todos vamos a obtener algo bien, nada de lucrar con uno o con otro compañero, todos vamos por lo mismo, ¿sí? Y este joven, pues, no sé cómo trabajaría que, si realmente, con nombres de nuestros propios compañeros, sacó beneficios para otros. Aquí la compañera les va a dar unas pruebas. ¿Y él quién es? ¿Él forma parte de los representantes de la central de abasto? No, este joven únicamente tiene una página en el Face, en el cual publicó, pues dice que él ha trabajado así con personas, referente a las personas que van y visitan el mercado, personas extranjeras, grupos extranjeros que vienen a Oaxaca a conocer nuestra cultura y folclor. Debido a esto, este joven tiene, lo que sabemos, que es fotógrafo de algunos restaurantes, que él mismo fundamenta su página, hace sus bases y todo. Entonces, él recaudó fondos, pero no fue para nosotros los artesanos. Sí dio fondos, pero no para nosotros, dio para otras personas. ¿Qué personas? Ocupando nuestros nombres, por favor. De hecho, aquí traigo una que dice que es Manos que Reconstruyen,
Manos que Reconstruyen hace, está a nombre del beneficiario Concepción García Palacios. Ella es la que cobró un monto de 8,084 pesos a nombre de una compañera de nosotros que está en nuestro listado, que se llama Emigdia, pero jamás y nunca ella inclusive nos comenta y nos dice, nosotros no yo no recibí ni un peso de esto, pero esta persona ya recibió, ella ya recibió, esta persona Concepción recibió 8,084 pesos a nombre de Emigdia. Emigdia jamás recibió un peso de ese dinero. Esa, la fundación Manos que Reconstruyen hace, que fue la que le brindó el apoyo a la señora Concepción. La señora Concepción no sabemos quién sea. No sabemos quién sea, la verdad. Pero fue Alonso el que apoyó a Concepción. No, esta es otra. Manos que Reconstruyen, uh-huh. Esta es otra. Uh-huh. Sí, este es otro. ¿Qué organización tiene Alonso? ¿Cómo se llama? Este muchacho trabaja para juntar los recursos. Postea, uh-huh, y de ahí los ubica, los canaliza a las fundaciones. Uh-huh. Es lo que hace este joven. Claro. Pero como es el, digamos, el mediado, uh-huh, el mediador, él dice a quién sí, a quién no, manda los nombres a las fundaciones. ¿Y al día de hoy han tenido contacto con este joven que mencionan? No, ¿por qué? Porque sí, ya lucró, ahora sí, con nuestros compañeros, no, ya... De hecho, nosotros ya no hemos querido hacer más hincapié en esto porque es desgastante, ¿no? O sea, sí nos enoja, nos molesta el que lucren con otras personas, supuestamente a beneficio de nosotros, y no nos los hagan llegar, ¿no? Es el tema que tenemos ahorita con este joven. Pero el cual no... ¿Conocen a este joven? ¿Lo conocen físicamente? ¿Se acercó con ustedes? ¿Ha hablado con ustedes? Él nunca se acercó con nosotros. Un día por casualidad fuimos a la zona, un lunes fuimos a la zona y él estaba recabando datos de personas que, o sea, ni siquiera perdieron nada en sí son de la central de abastos, pero no perdieron nada. Y esos datos recababa él y esos datos envió, del cual él pedía nombre, un número de cuenta, una clave interbancaria, pero nunca nos lo pidió a nosotros. Otro compañero de la zona Tianguis que hizo contacto con él, les decía, ¿por qué no te comunicas con los representantes de la otra zona que también perdieron? Para que sea parejo, sea algo estable y formal, pero no lo quiso hacer este joven. De hecho, nunca tuvimos una entrevista bien con él, pues, digamos, él benefició a quien quiso. Desgraciadamente, bueno, son dichos ahí de los compañeros ahí del mercado de abastos que pues aprovecharon el momento, ¿no? Claro. Y realmente los afectados, pues estamos aquí, como se llama, somos más de 102 compañeros, de los cuales pues no recibimos ese apoyo, y los compañeros que hicieron el acercamiento con dicha persona, pues no hicieron el enlace, y pues desgraciadamente el recurso que a lo mejor esa fundación logró, pues no se canalizó en ningún momento para nosotros, y por dicha razón les recalcamos de que pues nosotros, como los directamente afectados del trabajo de décadas, de dos generaciones, tres generaciones ahí en el mercado de abastos, pues se hicieron cenizas de la noche a la mañana, y ahorita estas personas pues sin escrúpulos pues hacen y disponen de una desgracia, ¿no? Entonces es muy, muy lamentable. Y ante ello nosotros pues le pedimos a la ciudadanía en general, pues si hay algún apoyo, con todo gusto, nosotros, ¿cómo se llama?, sería bienvenido, como lo hicieron los chefs, hacen el contacto de manera directa. Incluso una compañera ahí de la agrupación ya hizo una página ahí en el Facebook para el efecto de contactarnos y de poder canalizar ahí la cuestión del apoyo. De igual manera, en el momento que sea necesario ahorita en el programa, nosotros pudiéramos también dejar nuestros números de teléfono de los representantes, y con cualquiera de nosotros pueden hacer el contacto para el efecto de brindarnos un apoyo para todos los afectados en este incendio del mercado de abastos. Samuel, te quiero preguntar, con toda esta información y plena identificación de este probable Vivales, ¿por qué no han presentado una denuncia?
hay los elementos jurídicos suficientes para hacerlo. Claro, desgraciadamente en nuestra agrupación estamos priorizando de alguna forma. Sí. Por ejemplo, lo primero, pues, ver la posibilidad de la cuestión de que se nos brinde un apoyo por parte de la autoridad, porque desgraciadamente le vuelvo a repetir, no hemos tenido más que dos acercamientos con el presidente municipal. Con el regidor hemos tenido un contacto más más cercano, pero desgraciadamente también no ha concretizado en absoluto respecto de en qué va a consistir esto. Entonces, porque también él da su razón de que, pues, efectivamente, quien decide aquí, pues, es Tesorería o Hacienda Municipal, que tiene que pasar por Cabildo y todo eso, pero ya más de un mes, ya cuántas sesiones de Cabildo han pasado, y hay una petición de la cual no han dado respuesta. Entonces, pues, realmente sí nos preocupaba demasiado esta situación. Ahora, lo otro, ya no ha habido el acercamiento con nosotros. Entonces, eso también es más preocupante. Caso contrario, por ejemplo, de otros compañeros, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido respetuosos y también nos acercamos ahí con la coordinadora del mercado de abastos, le hicimos ver nuestras peticiones. Desgraciadamente, no ha habido tampoco una coordinación con los compañeros. Ya tuvimos una reunión de manera directa con ella también ahí en el mercado de abastos, que tuvo a bien ahí apoyarnos el jefe de inspectores para concretizar esto y pues también esclarecer muchos rumores, ¿no? Porque a final de cuentas hay mucha mala desinformación, y ya la señora coordinadora nos explicaba, pero tampoco no nos da ninguna respuesta, no nos dan realmente ningún apoyo para los compañeros. Entonces, nosotros en concreto, ¿qué es lo que queremos? Nosotros, por ejemplo, lo que nosotros queremos ver de manera específica es ver respecto de la reconstrucción de nuestros locales de incendio. ¿Vale? O sea, lo que nosotros queremos ver es ver efectivamente cuál es el proyecto, cuál es el quién va a realizar ese trabajo. Nosotros incluso, los compañeros, muchos de nosotros quisiéramos aportar, o sea, sumarnos en el sentido de hacer lo del tequio, lo que es en nuestra Cosima, en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, incluso a ese grado, o sea, aún así con la contingencia, queremos participar. Nosotros estamos en el ánimo de querer sumar esfuerzos, entonces, pero más sin embargo no nos han indicado nada. Ahora, apenas Cosima ya están levantando la cuestión ahí de herrería y todo esto, pero no hay propiamente un acercamiento por parte de las mismas autoridades. Nosotros hemos tratado de hacer el enlace al efecto de que nos expliquen qué va a pasar, qué se va a hacer, ¿sale? Entonces, nosotros lo que queremos es ver por parte de la autoridad municipal, de la autoridad estatal, que nos indiquen cuál es el plan de trabajo para la reconstrucción inmediata de los locales de todos nosotros los afectados. La siguiente petición sería el otorgamiento de un crédito o a un apoyo económico que nos permita reactivar nuestra economía, ¿sí? O sea, con ello para poder solventar nuestras necesidades básicas, las necesidades básicas de todos los compañeros. Entonces, ¿qué monto debe alcanzar este apoyo o este crédito? De la plática que se sostuvo ahí con el director, se hacía hincapié de un monto de 25 mil pesos que pudieran brindarnos ellos. Pero nosotros, pues, no hemos visto ni siquiera que efectivamente haya pasado por nosotros ese proyecto. O sea, no ha habido ningún apoyo hasta ahorita. Como les decíamos hace un momento, ¿no? El único apoyo que sí nos dieron, y les agradecemos además, es de dos despensas que nos dieron ahí por parte del municipio, y todos los compañeros pues ya se les dio ese apoyo, y pues desgraciadamente ahorita en la situación en la cual nos encontramos pues es muy muy difícil sobrevivir con esto, ¿no? Y no hablo a nombre propio, sino a nombre de todos los compañeros, en las cuales hay compañeros que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que están que son de la tercera edad, o sea, y gente pues con muchas familias, ¿no? Entonces, eso realmente pues debe de sensibilizarle ahí a la autoridad para el efecto de poder apoyarnos en este aspecto, ¿sale? Entonces, también nos comentaban encima de un espacio para la cuestión de activar nuestra economía, pero nos están dando en un lugar que es totalmente ajeno a nuestra área, en la cual no nos va a apoyar en absoluto, sino que por el contrario nos va a decaer. Ya en cambio, por ejemplo, en el área que es propicio e idóneo para el efecto de poder incentivar a los compañeros, incluso para poder iniciar nuevamente esta actividad,
pues sería el estacionamiento o algún otro lugar más visible. Más visible. Y más cercano. Efecto, más cercano y, claro. Y que nos ubiquen, porque nosotros, pues, este, el espacio donde está nuestra área, pues, obviamente que es un área que está acreditado por más de 40 años, ¿no? Entonces, claro. Nos mandan a otro lugar, pues, obviamente que va a ser muy, muy difícil. Ellos incluso nos comentaban, las autoridades municipales, que iban a hacer una publicidad bastante, bastante amplia, pero realmente el lugar ni el espacio y lo retirado que está, no nos va a beneficiar en lo absoluto. Entonces, queremos por este medio incluso hacerles hincapié de que pues nuestra petición es ver de que sea un área más visible, que realmente se vea el apoyo, de que efectivamente, como nos dicen ellos, no están solos, pero eso es lo que queremos ver, o sea, que realmente contamos con el respaldo de las autoridades municipales. Si bien hemos escuchado hasta el momento una historia trágica de lo que sucedió con el incendio en la central de Abasto, demandamos a través de este medio que las autoridades municipales, estatales y federales pongan atención a este caso para resolver las demandas justificadas de estos compañeros oaxaqueños que perdieron todo en el incendio. Asimismo, les pedimos que por favor nos puedan indicar la página de Facebook y números telefónicos en los cuales la sociedad civil pueda apoyarlos. Entre tanto, Francisco, ¿cuál ha sido la respuesta de sus compañeros? ¿Han logrado unirse o, como todos los oaxaqueños, persiste la desconfianza entre los propios agremiados? Bueno, nosotros en el grupo de compañeros que tenemos siempre nos hemos mantenido unidos a cualquier suceso. A cualquier suceso. Tenemos periódicamente reuniones para acordarlo. Ahora sí que los pasos a seguir, nosotros no tomamos decisiones, los compañeros aquí presentes, por nosotros mismos, ¿no? Nosotros los acuerdos que tomamos y todo lo que vayamos nosotros a efectuar, lo llevamos consensado con todo el grupo de compañeros que tenemos. O sea, nosotros tenemos una comunicación directa con ellos y tenemos el apoyo de ellos. Y yo creo y pienso que eso es muy importante para nosotros como grupo. Definitivamente, claro. Quiero preguntar a ustedes, ¿alrededor de cuántos comerciantes, locatarios hay en total en la central de Abasto, en las diversas zonas y áreas, por un lado? Y por otro lado, ¿alrededor de cuántos compradores, cuántos consumidores asisten a diario a la central de Abasto? Pues de hecho el mercado de abastos estaba catalogado como para unos 25 mil vendedores, de los cuales pues realmente somos más, ¿verdad? Y de hecho compradores pues al día prácticamente llegarán como unos 500 mil compradores, porque de hecho es muy extenso. En nuestra área únicamente la cultura y el folclore que se tiene ahí es inmensa, somos comercio internacional, claro. ¿Sí? Nosotros no nada más dependemos del comercio local, es internacional, ¿por qué? Por lo que exportamos también, ¿no? De hecho, si el presidente volteara a ver a nosotros que somos artesanos y comercializamos lo que es artesanía, generaría demasiado, ahorita, digamos, habría fluidez en la economía de Oaxaca. ¿Por qué? Porque también reactivamos la economía hacia los pueblos circunvecinos, porque no solamente depende de Valle Central en nuestra artesanía, sino depende de todo el estado de Oaxaca, ¿sí? Y al no haber comercio ahorita en nuestros productos, se colapsa la economía del estado. Nosotros al poder expender nuestros productos realmente en una área visible, dijeran, ¿no? Ahorita no hay turismo. Mentira, porque por medio de otros compañeros, de otras personas del mismo estado que tienen familiares fuera, nos contactan, nos llegan a hacer pedidos, ¿sí? Y es donde nosotros volvemos. Y no solamente vuelve la persona física del comercio, sino vuelve en general medio estado prácticamente de Oaxaca a generar la economía. Pedimos sí al municipio que nos tome en cuenta y que realmente
se fije, pues, de que no solamente es el mercado de abastos el que conlleva la economía, claro, ¿no? Sino que nosotros procedemos a que se genere más para todo el estado. Bueno, antes de despedirnos, por favor, ¿nos puede dar la página para que la gente? La página se llama Guelaguetza por la Central, que es, ahora sí que lo tomamos por parte de los chefs, que fue la iniciativa. Esa es la página donde estamos todos ahorita, nos estamos concentrando en ese es un grupo que ahí es donde vamos a seguir subiendo la información que nos vaya fluyendo también hacia nosotros. Muchas gracias, pues agradecemos como siempre a nuestra audiencia y a nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández, por brindarnos este espacio para llevarles a ustedes los acontecimientos más importantes de nuestra entidad. Gracias por contarnos, ¿no?, lo que están viviendo después de este nefasto incendio que terminó con parte de la central de abasto. Y nuevamente hacemos un llamado a las autoridades para que puedan apoyar y canalizar a las instituciones correspondientes las demandas de nuestros compañeros para que puedan regresar a su trabajo y con ello tener ingreso para su familia. Nada más pues, para agregar, hacemos un llamado, un atento llamado ya al señor gobernador del estado de Oaxaca, para el efecto de poder, si por este medio nos pudiera recibir en una audiencia, para el efecto de exponerle nuestra situación y poder recibir el apoyo por parte del gobierno del estado, de igual manera al presidente de la República, para el que voltee los ojos a ver a los verdaderos artesanos, a los verdaderos comerciantes del estado de Oaxaca, para el efecto de poder recibir un apoyo por parte de nuestras autoridades. A diferencia de los políticos y funcionarios, nosotros tratamos de ser congruentes hasta donde humanamente es posible. Y les estamos demostrando con hechos que no están solos. Gracias. En la edición de este mes de julio, la revista Mujeres, que me honro en dirigir, lleva como portada a ustedes como representantes de la central de abasto. Y ahora estamos dando seguimiento a esta problemática en este programa de televisión Detrás de la Noticia, gracias al apoyo invaluable de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Muchas gracias. Gracias por su presencia, gracias por su atención a nuestros amigos televidentes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia. Hasta la próxima. Gracias.